de la oficina de ECO en América del Sur, ¿cierto? ¿Qué implica ese rol? Partamos por ahí. Bueno, el rol implica estar responsable de una oficina que gestiona o que ayuda en la gestión de los fondos humanitarios de la Comisión Europea para esta región. Entonces, eso implica varias cosas. Por una parte, como son fondos humanitarios, hay un rol que es el monitoreo de las crisis, quiere decir eventos ligados a amenazas naturales y a crisis que puedan desembocar en una crisis humanitaria, que haga falta una ayuda humanitaria. Por una parte, monitorear eso, las crisis. Por otra parte, el evaluar los proyectos y hacer seguimiento a los proyectos que se financian. Porque tenemos una serie de fondos que se destinan a esta región de forma regular en cuanto a la reducción de riesgo de desastres. Y otra parte, que son fondos que no se pueden prever porque están ligados, como te decía antes, a las emergencias. Entonces eso no se puede prever. Entonces eso pues hay que estar ahí pues para canalizarlo, para identificar cuáles son los socios ejecutores que tenemos en los diferentes países para ejecutar las acciones y el hecho de identificar las brechas que existen, las necesidades y todo eso. Eso por una parte. Y cuéntame, América Latina, ¿tiene particularidades versus las otras partes del mundo? ¿Cómo definiría las características que nos marcan como región? Bueno, como región yo diría que es una región que tiene, respecto a otras regiones en las que se trabajan programas humanitarios, hay una institucionalidad más importante. Quiere decir, esto permite hacer muchas cosas a nivel de capacitaciones o de mejorar las capacidades institucionales en cuanto a la gestión de riesgo, por ejemplo. Trabajar con instituciones nacionales, con institutos geofísicos, con universidades, y eso ayuda a la sostenibilidad de las iniciativas. Eso es característico. Otra parte es que, bueno, no son países, digamos, que están entre los más vulnerables del mundo en cuanto a, sobre todo, a nivel de pobreza, etc. Muchos de los países, como Chile, por ejemplo, están en la OCDE, y estamos hablando en muchas ocasiones de países de recursos ya medio-alto, ¿no? De desarrollo medio-alto. Pero, sin embargo, estamos hablando de una región con una desigualdad enorme. Y esto es lo que hace que existan bolsas de pobreza en las cuales pues precisamente esas bolsas de pobreza hacen que sean más vulnerables respecto a amenazas de origen natural. Quiero decir, por darte un ejemplo, es una región en la que hay un gran desarrollo de los núcleos urbanos. Y este desarrollo de los núcleos urbanos en la mayor parte de las ocasiones se hace de forma desordenada, desregulada, lo que hace que mucha gente se vaya a instalar en zonas que son expuestas a desastres de origen natural. Inundaciones, etcétera, con tipos de construcción que son muy anables a terremotos, etcétera. Y aparte estamos en una región que estamos hablando expuesta a una gran cantidad de amenazas naturales. Es decir, es una región que está una región sísmica, como bien sabes, es una región afectada por el cambio climático, sujeta a inundaciones, sujeta a sequías muchas de las partes también. Entonces, bueno, también hay un impacto importante del cambio climático a nivel de desglaciación en algunos países especialmente vulnerables a eso, como puede ser Perú o Ecuador. Entonces estamos hablando de un sinnúmero de amenazas y de un aumento de las vulnerabilidades en cuanto a desigualdad y en cuanto a aglomeración urbana desordenada. Entonces, esas son las particularidades. Uh-huh. Bueno, y en este contexto surge DIPECO a propósito de, o en el esfuerzo de prevenir, sí. Digamos, ¿cierto? Sí, DIPECO es el programa de preparación a desastres de ECO, ¿no? Uh-huh. Y no inició precisamente en esta región. En esta región está trabajando desde el año 2000, desde el año 99. Y bueno, se ha estado trabajando. En un principio se comenzó en simplemente los países andinos de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, pero poco a poco se ha ido extendiendo a toda la región de América del Sur. Y entonces lo que se busca con este programa es precisamente el reforzar las capacidades locales de preparación a desastres y de reducción de riesgos. Como bien sabes, los proyectos 6 y 7 han estado a cargo de UNESCO, ¿cierto? Con un foco en el tema de tsunami. Me gustaría saber cuál es tu evaluación de estos proyectos y las expectativas que tienes del cierre probablemente de este año, que entiendo es en octubre. Sí. Bueno, el tsunami efectivamente es un riesgo, como se ha quedado demostrado de hecho, que afecta a toda la costa, pacífica de América del Sur. Entonces es una amenaza que no tiene fronteras, es decir, amenaza de igual forma y no va a respetar la frontera que hay entre Ecuador y Perú ni entre Perú y Chile, ¿no? Entonces, desde este punto de vista es fundamental trabajar a nivel regional, entre diferentes países. Y en este sentido, UNESCO juega un rol muy importante, porque de hecho está empujando estas iniciativas interpaís, digamos, entre los diferentes países de la región, y con el objetivo último de conseguir un protocolo regional, pues a nivel de los cuatro países de América del Sur que bordean el Pacífico, de sistema de alerta temprana para tsunami. Y eso sería
yo creo que sería un gran resultado si al final de este proyecto se consigue lo que se ha marcado como un objetivo. Entonces, para mí es un rol fundamental. Eso por una parte. Por otra parte, también UNESCO tiene un rol de, como yo decía antes, DIPECO trabaja en general más a nivel local. Pero estas experiencias locales no se trata de que se queden ahí, por muy sostenibles que sean, se trata de que se conviertan en buenas prácticas documentadas y luego se puedan replicar tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y en ese sentido yo creo que UNESCO, como tiene una perspectiva de trabajo a nivel regional, trabajando en los cuatro países de la costa pacífica, tiene un rol muy importante para jugar, para conectar un poquito lo que se hace a nivel regional y aterrizarlo al terreno, y viceversa, para tomar las buenas experiencias del terreno y replicarlas y levantarlas un poco a nivel nacional y regional. ¿Y alguna como énfasis o proyección que va a haber para DIPECO 8? No, de momento no, porque en el proceso de lo que llamamos el proceso de consulta es un proceso abierto que estamos trabajando con todos los actores en reducción de riesgo, y en el cual va al mismo tiempo que lo que es la ejecución de los proyectos, y que es un proceso en el que se van a consultar cuáles pueden ser las prioridades para el futuro, y ese pues ahora mismo está en pleno desarrollo. Uh-huh. Y todavía no se han decidido, digamos, que esto es un proceso que primero va a trabajar en la identificación de prioridades a nivel nacional y luego a nivel regional de América del Sur. Tenemos también una evaluación externa de todo el proyecto, de todo el programa DIPECO a nivel de América del Sur, que nos va a ayudar un poco a orientar las actividades, pero eso será ya a final del año. Uh-huh. Álvaro, ayer se firmó una carta de colaboración con el gobierno de Chile a través de ONEMI. Sí. Y ECO. Cuéntanos en qué consiste y si tienes algún rol de UNESCO en ese proceso. Sí, claro. Bueno, esta carta lo que consiste es simplemente una carta de intenciones de colaboración, intercambio de información. Uh-huh. Entre el gobierno de Chile, particularmente ONEMI, y la Comisión Europea, particularmente la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil. Entonces aquí pues hay dos ejes, ¿no? Por una parte, el intercambio entre la Protección Civil Europea y la Protección Civil ONEMI de Chile, y por otra parte, el colaborar a través del intercambio de experiencias a nivel precisamente los programas que tiene la Comisión Europea aquí, como es el programa de IPECO. En este sentido, yo creo que lo que se trata es de reforzar y consolidar pues todo lo que son las experiencias que están teniendo los socios ejecutores de ECO, como son UNESCO, el PNUD, la Cruz Roja, etc. Y que eso se pueda tener en cuenta por ONEMI y que se pueda replicar. Entonces yo creo que lo que se trata es buscar la oportunidad de una cooperación digamos, de alto nivel entre Comisión Europea y ONEMI, para que se recojan precisamente todas estas experiencias y el conocimiento que tienen los socios ejecutores de DIPECO en el país y se consideren esto. Entonces yo creo que en ese sentido, socios de la Comisión Europea como es UNESCO, tienen un papel fundamental, porque los consideramos como, en este sentido, como nuestros socios. Entonces estamos en la colaboración con ONEMI y yo creo que estamos juntos. Excelente, muchas gracias.